Baño es el corazón del hogar. Me encantó. El baño es el corazón de la persona. Y qué padre que en Japón, fíjate, el sistema escolar, ¿no? En Japón los ponen a limpiar baños. Sí. A un hombre que sea limpio y que sepa hacer sus cosas y limpiarlas. Y que haga su parte de lo que tiene que hacerse en una casa. Que planche su ropa. Hacer su parte, no es ayudar. O sea, es hacer su parte. Claro. No es ayudar. No, bueno, no es ayudar. Si quieren escuchar el podcast completo, vayan a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, y está en todas las plataformas de podcast. Es el podcast de esta semana con Yokai Kenji, donde hablamos de qué es más importante, la disciplina o el talento. Está muy bueno el episodio. Pero bueno, entonces, hombres, fíjate que los hombres que fuimos criados por mamás solteras, como la mía, pues no quedaba de otra, te enseñaban, o sea, dividía a mi mamá el quehacer entre mis hermanos y yo, y pues ya sabes, entonces yo sé aspirar, no es que me esté promocionando, pero sé aspirar, plancha, plancha, cocinar también, me imagino. Yo he salido con algunas chicas que no saben planchar y yo les plancho el vestido. Es que ya la ropa no se plancha. ¿No? Sí, no, ya pasó de moda. Ya, sí, ya, por eso viene esta la arrugada. Ahí te faltó una planchadita. Una disculpa, una disculpa, no tengo plancha. Yo te plancho cuando quieras. Gracias, amigo. Yo tengo ya nomás esas de vapor así. No, yo te plancho la ropa. No, yo se entendió. ¿Qué pasó? Luego aquí todo el equipo de fórmula. Es que ya se están encendiendo ellos por la plática. Claro, no los culpo. Ahorita yo te plancho tu ropa. Yo sé. No, no. Sin costo. Ay, gracias, porque luego está recaro eso de la planchada. No. Yo no cobro por planchar. Oigan, entonces las mujeres quieren conexión, hombres o mujeres procesadas, pareja procesada, estímulos que las enciendan. Que hagan su quehacer, que no digan que van a ayudar en la casa. No, hacen su parte. Que sean responsables domésticamente. Claro. ¿Qué más quieren las mujeres? Que nos transmitan que nos desean. Sentirnos deseadas es súper importante para nosotras. Cierto. Sentirnos sexys, o sea, que literal, mientras que estamos en el encuentro, nos digan que somos lo más hermoso del planeta. Que nos digan cuánto nos admiran, que nos digan cuánto les gustan las partes de nuestro cuerpo, porque nosotras estamos peleadas con nuestro cuerpo. Sí. Y entonces, esta aceptación de la otra persona ayuda... Wow. A que yo me pueda reafirmar, a que yo me sienta sexy, pese a que tenga mis lonjitas, a que tenga mis estrías, a que tenga mis cicatrices. Sí. Todas esas palabras de nuestras parejas durante el encuentro nos ayudan a conectar y a dejarnos ir y a que no estemos pensando en que, ay, es que me va a ver aquí, es que no me gusta que me esté. Y eso nos desconcentra. Apaga la luz. Eso nos desconcentra. En cambio, si estamos con una pareja que nos hace sentir deseadas, ya con eso. Bueno, puedes apagar la luz, pero dejas encendida la del baño para que quede así como iluminación. Sí, así media luz. La verdad es que sí, la media luz es increíble, porque se alcanza a ver. Así como aquí en Radio Fórmula, imagínate con esta luz, si tampoco es este laboratorio, ni es quirófano, ¿no? No hay mujer fea, solo mal iluminada. Así que también es como ley de la televisión. Lucía Méndez. Oye, aquí dice Ángeles González en YouTube, ya lo dijo Lupita D'Alessio, yo quiero un buen amante, no un patrón. ¡Ándale! Totalmente. ¿Qué más quieren las mujeres, chicas? A ver, punto número 5. Lady, psicóloga. Esto es importante. Sexóloga, perdón. Queremos más que solo el mete y saca. Queremos más que solo el mete y saca. O sea, porque literal esto de aquí solamente entran y salen y piensan que eso es todo el encuentro. No, por favor. Queremos más que eso. O sea, simplemente la penetración es el complemento. No es el centro de la relación sexual. Uh-huh. Y justo queremos todo ese... Eso va muy de la mano con los estímulos. Si yo me permito vivir en los estímulos, me voy encendiendo muchísimo más. Podemos estar hasta 30 minutos en solamente este juego... Y ya la parte de la penetración es solamente el complemento. Claro, a veces, no tienes que llegar a la penetración. Exacto, ni siquiera llegar a la penetración. Y hay muchos encuentros muy satisfactorios sin penetración. Es más, muchas ni siquiera disfrutan de la penetración. Cierto. Muchas mujeres no les gusta la penetración. A nivel de sensaciones, el canal vaginal no tiene tantas terminaciones nerviosas. Entonces, mientras a nivel de la estimulación de clítoris de manera externa, es muy diferente a las sensaciones de la penetración. Sí, ¿cierto, chicas? Sí. A ver, pues ya aprendí. Estoy tomando nota, espérame. No, pues es que es importante aprenderlo porque al final nosotras conocer nuestro cuerpo es salud, es conocernos y es saber también qué es lo que le vamos a pedir a nuestra pareja, ¿no? Sí. No podemos pedir algo que no conocemos o que no... Entonces, sabemos, hasta científicamente, pues no es que lo estemos inventando nosotros. Y se valdría decirlo, ¿no? Oye, fíjate que a mí la penetración no me gusta tanto. Y yo creo que ahí viene algo que nosotras también queremos, que es dejar de fingir orgasmos. Precisamente por eso. Díganme la verdad, las mujeres, ¿qué porcentaje, a ver, lady sexóloga, qué porcentaje de tus pacientes fingen orgasmos? Mira, regularmente cuando se la preguntan a una población de mujeres, casi todas por lo menos una vez en la vida. Por lo menos el 80-90%. Pero, alguna vez en la vida. ¿Por qué fingen orgasmos? Justo, porque la estimulación no es la adecuada.
y no somos capaces de decirlo. Queremos cumplir la expectativa de la otra persona. Entonces, él, yo quiero que él piense que es buen amante, así no me esté prendiendo en lo absoluto. Yo quiero que él piense que sí soy buena. Totalmente. Que yo sí conecto. O sea, desde cumplir la expectativa de la otra persona. O justo también cuando ya no queremos que ya, o sea, ay, ya me quiero ir de aquí. Está durando 1000 años, ¿a qué hora se va a acabar? Ya, finjo para que ya termine, por favor. Qué fuerte, porque aparte, si es tu pareja constante, estás dándole un mal entrenamiento. Pero eso va de la mano justo con esto. O sea, porque realmente, si hablamos de anatomía, uh-huh, en el caso de la estimulación de la fricción, sí podemos decir palabras de los órganos sexuales, ¿verdad? Sí, claro. Ok, entonces, en las fricciones del pene... Si son cosas científicas, sí. Si no, pues nada más dile el chuncún o el... Son derivados de cochinada. La estimulación no, a lo largo del pene, de alguna forma, en nepe, esta fricción... Nepe, como en Instagram, que le ponen nepe para que... Para que Instagram... Toca ponerle, ¿no?, números, además, porque nos banean, ¿no? Ajá. Entonces, esta estimulación de una fricción de alguna forma hace que sea placentero para ustedes, uh-huh, pero para nosotras esa estimulación no es suficiente, necesitamos estimulación de clítoris. Uh-huh. Pero justo si llegamos y medio nos besan y ya de una vez va una penetración y ya ese es el encuentro y ya terminaron y ya se acostaron, uh-huh, o sea, eso me queda así como... No, pues eso suena a la técnica del mamarracho, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa? No, es ningún chiste ni nada. Ah. Me voltearon a ver como que tenía un punchline o algo. Déjenlo, voy a preparar. Pensé no, pues que ibas a separar la palabra mamarracho, no, del latín. Oye, del latín, no. No, pues el mamarracho, ¿qué sería el mamarracho? El hombre egoísta, atascadote, que no tiene cuidado, que no hace preámbulo, que solo no da besitos, que no le preocupa. Busca solamente su satisfacción personal, o sea, está masturbando contigo. Y esa es la realidad de las parejas casadas en la mayoría de los casos. Pero es algo muy egoísta, suena muy egoísta, ¿no? Sí, por eso el mamarracho. Uh-huh. Que suena gacho. Gacho el mamarracho. Que no te lo haga gacho el mamarracho. Y aquí hay otro punto importante. Si nosotros no tenemos tantas terminaciones nerviosas a nivel de canal vaginal, entonces necesitamos estimulación de clítoris para lograr el orgasmo. Que hablamos es por de 8, naturaleza, 8, o sea, hay algunas mujeres de manera anatómica, sí. 8 de cada 10 necesitamos estimulación externa de nuestro clítoris para lograr el orgasmo. Para poder venirse. Okay. Y a muchas mujeres les gusta tocarse a ellas mismas. Lo necesitamos. Lo necesitan. Uh-huh. O sea, es necesario para que tengamos el orgasmo. Y no tiene entonces, nada malo. Solamente, y no tiene nada malo. Entonces, si solamente estamos en este entrar y salir, obviamente termino fingiendo, obviamente termino esperando a ver a qué horas, ya que acabe, porque pues no estoy conectando con el placer. Pero muchos hombres sienten que si la mujer se empieza a tocar mientras lo están haciendo, es que él no es suficiente y se enojan, ¿verdad? O sea, tal cual. Ese también era uno de los puntos que tenía yo aquí. Ay, qué sonso. El que los hombres, tal cual, se ofenden. Es así, ¿y por qué te estás tocando? Ay, compadre. Tengo muchas pacientes. Están ayudando a hacer la tarea, compadre. Dale chance. Tengo muchas pacientes que es que no me puedo tocar porque me empezó a cuestionar. Pero ese no me sería una culpable. Gran red flag, bandera roja. El mamarracho otra vez, ahí salió. Sí, ¿no? Pero o sea, es que justo están que educados decir, desde no, el consumo de los videos que ya conocemos. Ay, claro. Y entonces en esos videos no las muestran a ellas que de esa forma logran el orgasmo aparentemente, ¿no? Porque ajá, realmente que garantiza que sí lo están teniendo. Ajá. Entonces, desde esta visión es como que, nosotras somos felices acá con una penetración fuerte, ¿no? Ruda. Y ruda, y entonces, eso es lo que nosotras queremos. La cabecera. Y no queremos así. Ay, no, hay que comprarse una buena cama. ¿Por qué las camas donde la cabecera le está pegando a la pared? No. Exacto. Sí, yo cuando compro camas, ahí me vale gorro, les digo, sí me puedo, y empiezo a moverla, así se ríen, pero sí, hay que checar bien o la sea, cama. ¿Haces esa prueba? Pues imagina, ¿nunca te ha tocado? ¿Nunca te has hecho viral haciendo esa prueba? Ay, no, porque voy a las ventas nocturnas. De madrugada. De madrugada. ¿A poco nunca les ha tocado tener una cama de esas medias en clenques que está pa, la cabecera mí, contra el... A mí no, lo que me ha tocado es en algún hotel llamar, de verdad, de que no te dejan dormir. En serio, o sea, de que dices, bueno, ya, voy a aguantar, ¿no? Pero horas y horas y horas. Primero dices, algo le está pasando, ya la están matando, ¿no? A mí me ha tocado ser al que le llaman. ¡Ay, vas tú! No, siento de que por favor le pueden llamar y decirles que... Que me inviten, dicen. Que bajen un poquito su ritmo o cámbienme de avión. Es que está bien, pero cámbienme de habitación. Sí, necesito dormir mañana a trabajo. Claro, exactamente. Oye, pero entonces no tiene... A ver, compadres, los hombres que están escuchando, no te, que la mujer se toque no quiere decir que no le gustas o que no eres suficiente. A ver, diles, infórmales, por favor, venga. Por favor, hombres. Nosotras necesitamos estimulación de nuestro clítoris. Hasta escuchen. Ustedes ayuden a promover esa estimulación. No nos juzguen si lo hacemos. Lo podemos hacer con nuestros dedos, con algún juguete. Uh-huh. O también lo logramos con la estimulación de esta penetración
cuando estamos arriba, muchas solamente lo logran cuando están arriba. Uh-huh. Entonces, cuando estamos arriba, logramos esa fricción de clítoris con la pelvis de nuestra pareja. Uh-huh. Entonces, promuévanlo, permita que nosotras sintamos placer. Si quieren ustedes tocarnos, está bien, pero no lo hagan tan fuerte, por favor, con uh-huh. cuidado, pregúntenos si nos está gustando o dejen que nosotras mismas lo hagamos. Uh-huh. Y de esa manera garantizamos orgasmos y hasta varios. O sea, y se puede preguntar, a ver, así, ¿cómo? A ver, guíame. Tal cual, llévame la mano. Exacto. Y entonces... Le puedes pedir que ponga su manita arriba de la tuya. Ajá. Y a ver, tú guíame. Tal muéstrame. Cual. Y los guiamos y entonces lubricado y pasamos con mucho cuidado. Que tienes muchos tips. Y eso va muy de la que mano. Que tengo 54 años. Corazón, ah, dije, yo estoy aquí, ¿cómo tomar nota? Porque no... Oye, si el, estoy soltero, el diablo... No solo, ¿eh? Vale más, ¿cómo dice el diablo? No, por viejo que por diablo. Por viejo, ajá. Por diablo. Bueno, es que también... Tuve una madre que me, la verdad, mi mamá era muy abierta y platicaba mucho de esas cosas, a mis primas, a mí, todo. Y era muy abierta y platicaba. Sí. Entonces, estas cosas, no era sexóloga, podría haber, ahora que estoy pensando, podría haber sido. Pero a ella le gustaba mucho hablar de estas cosas y dar esos tips. Y entonces, nunca me enseñaron a ver a la mujer como un objeto de placer, sino como alguien a que era hermoso. Poderle ayudar, cooperar para que ella encuentre su placer. Sí. Aparte hay un librito muy bueno que se llama El Tao del Sexo y del Amor, de la filosofía taoísta, uh-huh. donde hablan justamente de todas esas cosas. Yo ese me lo leí como a los 17 años, wow. imagínate. Sí, entonces ahí como que te cambia la perspectiva, el concepto. Y también ha cambiado un poco porque creo que también en nuestra generación ya se abre mucho más la conversación. Claro. O sea, mis papás también tuvieron estas conversaciones de cuidados y de muchas otras cosas, uh-huh. y como hemos ido creciendo han ido evolucionando las conversaciones. Exacto. Y antes creo que eran conversaciones solo para los hombres, ¿no? Uh-huh. Cuídate, no embaraces a tu novia, y hasta ahí se quedaba. Sí, sí, pero... Y aparte hay una cultura también de pornografía, que es lo que estaba diciendo uh-huh. este Lady hace rato, donde te muestran pues un sexo que no es satisfactorio para las mujeres. Tal cual. Y tampoco para muchos hombres, porque es nada más tas, tas, tas. O sea, es como dice, ay, no. Jorge Lozano, como, o sea, cajón, ¿cómo dice? Descompuesto. De que le estás dando como cajón descompuesto. Me acuerdo mucho a un paciente que me decía que su exnovia le decía tripitas no. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Que su novia le decía tripitas no, y yo, ¿a qué se refiere con tripitas? No. En la forma en la que la penetraban estando en cuatro, le llegaba la hacía así súper fuerte, horrible, embistiéndola, y a ella le dolía horrible. Hasta las tripas. Y está así, tal cual. Pobre. O sea, esta idea como de que tienen que ser estas penetraciones tan profundas y fuertes, puede ser que en momentos en que los pidamos y lo disfrutemos, pero que desde el primer momento estén como con este movimiento. O que tengan la concepción de que eso es igual a placer, tal, ¿no? Cual, uh-huh. que eso es igual a placer para nosotros. O sea, ni siquiera hay estimulación de clítoris ahí, uh-huh. sino que nosotras mismas tendríamos que hacerlo en esa posición. Claro. Entonces, es doloroso. Es más el es morbo incómodo. De, ay, tal posición. Sí, y ¿no? Ay, le está doliendo porque la tengo muy grande, ¿no? Y estas cosas acá. Sí. Es que es el daño que nos ha hecho la industria porno. Sí. No. Entonces, las mujeres, ahí va también. Si fuera concurso, ya hemos dado 3 strikes aquí. Estás ponchado. Oye, nos vamos a despedir de Telefórmula, pero vamos a seguir en Radio Fórmula, en YouTube, en X, en TikTok, transmitiendo en Radio Fórmula. Para los que nos ven en Telefórmula, se van a quedar con Maxine Goodside. Si quieren seguir aquí la conversación, pues vénganse al canal de YouTube de Grupo Fórmula o a Radio Fórmula en Facebook, o busquen también es Radio Fórmula en TikTok. En fin, estamos en las redes y seguimos en radio. Pero Lady, la gente, Lady Montoya, sexóloga, la gente que quiere aprender de ti, ¿en dónde te encuentra? @sexóloga_lady en Instagram. Ok, la gente que quiera seguir a Olguita Mafut, ¿dónde te encuentra? Aprender de mí no creo, pero reírse conmigo seguro sí. @OlgaMafut, y nos vemos el fin de semana en Mega la Alegría. Fin eso, de semana. Muy bien. Oye, Claudita Alcaraz, ¿quieres que te siga la gente o quieres mantenerte privada? No, sí tengo mi Instagram abierto. Dilo, clau.alc. Clau.alc. Yo soy Marco Antonio Regil. Gracias por haber estado aquí en Telefórmula. Se van a quedar con Maxine Goodside. A ver si Maxine Goodside me dice dónde anda Shanique, porque llevo 2 días buscando a Shanique y la voy a encontrar porque quiero platicar con ella sobre las cosas que andaba diciendo. No estoy enojado, pero sí quiero hablar con ella del tema. Hashtag Marco busca a Shanique día 2. Ahí andamos, haciéndonos virales. Bueno, volvemos después de una pausita aquí en Radio Fórmula para seguir hablando de lo que quieren las mujeres.